Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rumi Brite, soy de la Oficina de Fundamenta Innovation Hub de la Universidad Columbia del Paraguay. Le damos la bienvenida a todos. Gracias por compartir con nosotros esta tarde, noche. Espero que con su café, tal vez su mate o otra cosa, mientras escuchamos la presentación de la arqueóloga Mirta Alfonso, quien es un honor tenerle esta tarde. Y también agradecemos al director de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad de Columbia por apoyarnos y acompañarnos esta tarde. No sé si estás por ahí, Santiago. Sí, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rumi. Continuando con el ciclo de historia desde la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Columbia de Paraguay, el tema hoy es Prehistoria del Paraguay, mitos y realidades. El profesor Fabián Chamorro, que es catedrático de la carrera, va a realizar la presentación de la arqueóloga Mirta Alfonso. Buenas tardes, noches a todos. Hoy, en serio, va a ser un gran honor escucharle a esta increíble investigadora y científica paraguaya. En nuestro país no tenemos la carrera de arqueología, entonces los pocos arqueólogos que tenemos, que son paraguayos, se tuvieron que ir afuera para estudiar la carrera. Yo conozco tres, nada más, dos mujeres y un varón, una formada en Francia, otra formada en Chile, y acá nuestra querida Mirta, que es formada en Alemania. Así que estamos con una profesional de primer nivel, y esta exposición estoy seguro que va a estar a su altura. Hola Mirta, te dejo con la gente, tenés 50, 55 minutitos y después yo te voy a leer las preguntas. Cuando termines todo, te voy a ir leyendo las preguntas de la gente, ¿sí? Bienvenida. Genial, muchas gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes, noches. Estuve mirando la lista de participantes y veo que hay varios colegas también de otros países que se unieron y les agradezco muchísimo. En realidad, bueno, el tema que yo voy a tocar hoy, que es la parte de prehistoria, como les estaba diciendo a Fabián y a los compañeros con los que estábamos hablando antes de empezar, es un tema que en realidad da para varias sesiones y es un tema muy amplio. Lo que yo quiero hacer hoy es hacer una pequeña introducción y hablar específicamente de dos temas en torno a la prehistoria del Paraguay, que yo considero que son importantes de conocer y de desmitificar también. Pero también les voy a dar un pequeño panorama de qué es la prehistoria y qué es lo que se hace en Paraguay en prehistoria. Un tema que hay que tener en cuenta también es que en Paraguay nosotros no estamos en un contexto aislado. O sea, no es que lo que pasa en Paraguay solo pasa en Paraguay, o solo pasó, mejor dicho, hablando en pasado, en lo relacionado a prehistoria, sino que estamos dentro de un contexto regional. Muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy también existen y también están presentes en otros países, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, especialmente en todo lo que es la Cuenca del Plata. Entonces, que son países también con una tradición en la investigación arqueológica mucho más larga que nosotros y que tienen que sí tienen formación profesional en arqueología, que es algo que todavía nosotros no tenemos, pero igual nuestra prehistoria es sumamente rica. Hay varias investigaciones interesantes, algunas voy a mencionarles hoy muy rápidamente, y la idea es que se queden con las ganas y a lo mejor podamos hacer otras sesiones más sobre temas ya específicos. Bueno, algunos conceptos claves para manejar cuando hablamos del estudio de la prehistoria. La prehistoria, obviamente, como lo dice el prefijo que tiene ahí, el pre, significa antes de la historia, ¿ok? O sea que la historia considerada antes de la existencia de fuentes documentales sobre una sociedad o sobre un hecho específico. O sea que nosotros estamos investigando básicamente una época de la que no tenemos documentos, de la que no tenemos nada escrito, básicamente. O sea que nos remontamos realmente a miles, incluso millones de años antes de la existencia de los primeros documentos. La prehistoria, esto es muy, muy importante, empieza cuando aparece el hombre. O sea que la prehistoria está íntimamente ligada al hombre, o sea, al ser humano. Entonces, eso también es un punto bastante interesante de partida, ¿verdad?
porque hubieron otros acontecimientos antes de la aparición, de la llegada del ser humano, digamos, pero que en realidad el hombre es lo que hace que la prehistoria tome forma, en cierta manera. Es el periodo más largo de la historia del hombre, empieza aproximadamente hace 3 millones de años con la aparición de los primeros homínidos, y bueno, y va hasta justamente la aparición de lo que son, digamos, los periodos históricos, en específico, que va variando de acuerdo al lugar, de acuerdo a la geografía, de acuerdo al lugar del mundo en donde uno se encuentre. En arqueología, cuando hablamos de los grupos humanos, cuando hablamos de las personas, nosotros tendemos a no usar más, antes se usaba mucho, pero hoy en día ya no usamos el término de civilizaciones. O sea, ya no caracterizamos a las culturas como culturas civilizadas o culturas no civilizadas, o grupos civilizados o no civilizados. ¿Por qué? Porque es un concepto que por mucho tiempo sirvió para, digamos, para, de forma hegemónica, sirvió para declarar superioridad de una cultura sobre otra, sobre valores que de repente no indican realmente superioridad, ni implican que uno sea mejor que el otro, ¿verdad? Entonces nosotros en arqueología hablamos de sociedades simples y de sociedades complejas. Y bueno, para eso voy a ir al siguiente punto. Los grupos humanos, al ser estudiados especialmente en la prehistoria, nosotros dividimos en varios grupos de acuerdo a su función, digamos, de acuerdo a su estrategia de subsistencia, digamos. En primer lugar tenemos a los grupos de cazadores-recolectores, que es básicamente cómo el hombre empieza a nutrirse, cómo el hombre empieza a subsistir en su medio, cazando y recolectando, todavía sin producir nada de por sí. Pescadores, por supuesto, también, y grupos horticultores, y muchos otros grupos de entremedio, ¿verdad? Que van surgiendo en el mismo. O sea que si yo voy a hablar, por ejemplo, de sociedades simples, los cazadores-recolectores forman parte de una sociedad simple. ¿Qué significa eso? Que es una sociedad que no tiene todavía una estructura social muy marcada, que no tiene un orden jerárquico a lo mejor demasiado marcado, que son nómadas en gran parte, que no tienen una residencia permanente. Y cuando yo hablo de sociedades complejas, yo ya paso a hablar de sociedades que sí tienen un sistema social, económico, organizado, que tienen un liderazgo ya establecido, ¿verdad? Pero siempre esto hay que tener en cuenta que, como en la prehistoria, nosotros, la ciencia que básicamente estudia la prehistoria por excelencia es la arqueología, las conclusiones se van basando a partir de lo que se va encontrando o de los descubrimientos, digamos, entre comillas, que se van haciendo dentro de lo que es la ciencia arqueológica. Obviamente la arqueología no actúa sola, se vale de otras ciencias auxiliares, digamos, en este caso, como por ejemplo la geología, que es sumamente importante en el estudio de la prehistoria, y otras ciencias como más de las ciencias naturales, como la zoología, la botánica, la parte forense y otras áreas más que se pueden ir citando. Otra diferencia, ya que vamos a hablar de un contexto americano y que es muy importante establecer, es que hay dos términos que están muy difundidos cuando se habla de prehistoria, que son el paleolítico y el neolítico. Todos sabemos lo que significa y a qué estamos refiriéndonos con paleolítico y neolítico, pero en la arqueología americanista esos términos son suplantados por otros términos que son mucho más relevantes. Por dos simples razones. Porque el término paleolítico y neolítico está asociado principalmente a periodos de tiempo en donde se desarrollan ciertas culturas en Europa. Y para América, esos periodos serían el paleoindio, que sería más o menos correlativo con el paleolítico, y el arcaico, que sería más o menos correlativo con el neolítico. Obviamente esta demarcación no es exacta, porque en el continente americano, como en tantas otras partes del mundo, nosotros no tenemos tampoco una evolución de los procesos que haya sido igual para todos, que haya sido homogénea. Hay mucha heterogeneidad. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en la época en la que teníamos ya arquitectura monumental, por ejemplo, en ciertas áreas del continente,
acá en el área Paraguay, por ejemplo, no teníamos y nunca tuvimos en la época prehistórica, incluso más hacia ya hacia las épocas históricas. Entonces, son conceptos que se refieren a periodos de tiempo que constantemente van cambiando también, van evolucionando y van siendo revisados también por los investigadores. Pero igual me parece interesante que mencionar eso, ¿verdad? De que la preferencia es referirse con terminología local, ¿verdad? O sea, que vamos a hablar de lo que es paleoindio y arcaico, pero que tienen características similares en el paleolítico y el neolítico. Ok. Bueno, y ahí voy a pasar al primer mito de lo que se conoce en la prehistoria en Paraguay, que es algo que yo escuché muchísimas veces, que me preguntaron muchísimo, y que es que en el Paraguay no existe la prehistoria, que no existe un periodo prehistórico en el Paraguay. Este mito tiene su base en muchas cuestiones, y yo creo que una de las principales es la falta de difusión que tiene el contenido sobre este periodo en lo que es, digamos, la cultura nuestra y también en nuestro sistema educativo. Nosotros muy poco o prácticamente nada estudiamos sobre este tema en la escuela, y si estudiamos algo, estudiamos, digamos, cuestiones relacionadas a periodos prehistóricos en general. No estudiamos nada a nivel local. Y esa es una de las cuestiones. Entonces, lo primero que hay que decir es que sí, que en el Paraguay existió un periodo prehistórico, tenemos mucha evidencia de eso, incluso seguramente en los próximos años vamos a seguir encontrando más evidencia, siempre y cuando las investigaciones sigan avanzando y vayamos teniendo también más arqueólogos interesados en investigar sobre ese tema. En esta diapositiva aquí ustedes pueden ver algunos trabajos que se hicieron en esa área. Por ejemplo, en el Chaco paraguayo, uno de los trabajos más interesantes fueron los de Branislava Susnik, y acá hacer un paréntesis nada más, y mencionar el trabajo de Branislava Susnik es fundamental para entender la prehistoria paraguaya. Branislava Susnik fue la primera investigadora, la primera científica que puso en orden, digamos, la prehistoria paraguaya, que pudo identificar claramente que hay diferencias entre la cultura material del Chaco, la cultura material de la zona central, por ejemplo, y del sur, del este. O sea, ella pudo realmente diferenciar esas cosas y decir, bueno, acá tenemos un grupo humano que hace esto, acá tenemos otro grupo humano que se desempeñó de esta forma, y esta es la producción de cada uno de ellos. Entonces, los trabajos de Susnik realmente son la base para lo que es el estudio de la prehistoria en Paraguay. Branislava Susnik hizo un trabajo muy importante en el Chaco, en un sitio que se llama Puerto 14 de Mayo, al que después voy a referirme brevemente, que está cerca de Bahía Negra. Ese trabajo está siendo continuado actualmente por el Museo Andrés Barbero y especialmente por el arqueólogo Guillermo Lamensa, que ya desde hace varios años viene realizando trabajos en ese lugar, y también ese sitio tiene dataciones radiocarbónicas. Es uno de los pocos sitios en el Paraguay que se encuentran actualmente datados. O sea que podemos saber a qué época está adscripto, pertenece ese sitio. El otro trabajo es el de una arqueóloga italiana llamada Antonella Minelli, que también estuvo trabajando en la zona de Bahía Negra, específicamente en Carchavalut, con los Ishir Samacoco, en un sitio que para los Ishir es muy importante, en el marco de una misión ítalo-paraguaya hace unos cuantos años. Luego en la región oriental tenemos, por supuesto, los trabajos de José Antonio Gómez Perazo, Luciana Palestrini y otra vez de Susnik. Susnik es una constante, digamos, en todo lo que es arqueología en el Paraguay. José Antonio Gómez Perazo fue, lo que podemos decir, el primer arqueólogo paraguayo, o sea, fue el primer paraguayo en formarse en lo que es arqueología. Hizo aporte al trabajo arqueológico académico y científico en Paraguay, es realmente fenomenal, es súper importante. Él fue el que introdujo, digamos, la metodología moderna de la arqueología al contexto paraguayo, ¿verdad? Y publicó también esos trabajos, que es muy importante. Él trabajó con Luciana Palestrini, que es una arqueóloga brasilera, que fue su profesora. Bueno, después tenemos en la región sur y este, que comprendería los departamentos de Misiones, Itapú, Alto Paraná, Canindeyú, incluso varios trabajos, por ejemplo,
dos trabajos que se hicieron en el marco de la construcción de las represas de Itaipú y de Yacyretá, en la parte de Itaipú, que fueron liderados por Giovanna Bárbaro Díaz Roy, una arqueóloga argentina que falleció recientemente. Y en el área de Yacyretá, también el propio José Antonio Gómez Perazo, que identificó un sitio prehistórico que se llama Marcelina Cue, a orillas del río Paraná. Y el trabajo que fue también hecho por Daniel Shavelson y Ana Igareta, y bueno, esa también es la zona, especialmente el área de Alto Paraná y Canineyú, el área donde yo específicamente trabajo, y sobre lo que también publiqué hace 2 años un pequeño compendio de la investigación. Y por otro lado, algo que es muy destacado es el arte rupestre, por supuesto, que es también algo a lo que me voy a referir enseguida, especialmente presente en los departamentos de Guairá y Caaguazú, en donde se hicieron inventarios de ese arte rupestre, de los petroglifos, que son los grabados en las paredes de arenisca de los cerros, hechos por José Laceras y Pilar Fataz. José Laceras, ya fallecido, fue el director del Museo de Altamira en España. Altamira es uno de los sitios más importantes de arte rupestre del mundo. Ellos hicieron un trabajo sumamente importante y sumamente especial, que justamente ayudó a desmitificar otra cosa de la que voy a hablar después. Bueno, ¿cómo está representado el patrimonio prehistórico en el Paraguay? Como ya mencioné, tenemos el arte rupestre que está presente en el Guairá, en el Ibiturusú específicamente, Italetra, en Amambay, en distintos cerros, y también en Misiones, en el área de San Cosme y Damián. Hace varios años se ubicó un sitio de arte rupestre, probablemente durante la construcción de la represa Yacyretá. No hay mucha información al respecto, no hay ninguna publicación científica al respecto, pero esos, digamos, los grabados, las rocas con los grabados, están en el Museo de la Entidad Binacional Yacyretá, y están, digamos, disponibles para la visita, ¿verdad? Habría que investigar más sobre ese tema justamente y tratar de localizar la zona de la que provienen. Herramientas líticas, obviamente, forman parte, que son las herramientas de piedra, ya sean hachas, cuchillos, puntas de proyectiles. Estas que vemos aquí provienen de la zona de Alto Paraná, que están en el Museo de Itaipú, están en exhibición, también que se puede visitar ahora una vez que se abran los museos. Acá en la parte derecha tenemos herramientas líticas, que son de la zona de Amambay, también otras puntas de proyectiles, que fueron justamente colectadas durante los trabajos arqueológicos que se desarrollaron en el inventario de arte rupestre. La cerámica es otro aspecto sumamente importante en la prehistoria. La cerámica guaraní, especialmente, estas muestras están en el Museo Andrés Barbero. Bastante variada la cerámica dentro de la cultura guaraní es sumamente importante. Los guaraníes forman parte del contexto prehistórico. Los guaraníes llegan dentro de lo que todavía para nosotros es la prehistoria, llegan a nuestro territorio y por supuesto continúan. Sí, es una cultura que sigue viva hasta hoy en día, obviamente ya con muchas modificaciones, ¿verdad? Pero es una cultura que surge durante la prehistoria. Y hacia la derecha tenemos justamente las investigaciones de Guillermo Lamensa, de Adelina Pusineri, de Branislava Susnik y otros en el área de Puerto 14 de Mayo en el Chaco Paraguayo, que tiene que ver con los conchales. Los conchales son montículos de caracoles y también de otros objetos más que se van acumulando y se van armando como pequeños montículos, y estos montículos también eran utilizados posteriormente para enterramientos de difuntos, ¿verdad? Como algunos incluso también se ponían una cantidad de cosas ahí, ¿verdad? Estos montículos existen en la zona del Chaco Paraguayo, que es lo que está investigando justamente Guillermo Lamensa. También fueron identificados en la zona del lago Upoá, donde trabajó también José Antonio Gómez Perazo, la propia Branislava Susnik, y bueno, y tendríamos que ver, es un área de investigación muy interesante, tendríamos que ver en qué otros lugares de Paraguay estarían presentes también. Bueno, el mito 2, que yo creo que es algo que muchos escucharon, y a mí todavía me siguen preguntando, tiene que ver con el tema de los vikingos en el Paraguay. Esto fue una versión muy, muy, muy difundida desde hace ya muchos años y fue totalmente, empujada de lo que es la realidad por las investigaciones que se hicieron en la Amambay
entre el 2006 creo y el 2012 por el equipo del Museo de Altamira, liderado por José Laceras. Acá en esta diapositiva, en el mapa que vemos ahí, tenemos la localización de los cerros, tanto en la zona de la Mambay, y también acá en la zona de la Mambay, y también en el área, perdón, en el área del Guairá. Y en esta área de aquí, el abrigo, o sea que sería la pared rocosa, como una entrada que hay en el cerro, ¿verdad? Que es lo que nosotros le llamamos abrigos. Este abrigo fue datado, o sea, varias, se realizaron excavaciones también ahí, estratigráficas en varios de estos lugares, fueron varios cerros los que fueron documentados, y este abrigo dio la datación más antigua de 5.200 años antes del presente. O sea, este abrigo data, una de sus fases data desde hace 5.200 años. Y ese dato quiero que tengan en la mente porque es sumamente importante para lo que después voy a mencionar. Estos abrigos, digamos, los petroglifos, que es como se le llama a estas inscripciones en la roca, siguen un estilo que en América se conoce como el estilo pisadas. ¿Se acuerdan cuando al principio yo les dije que no solamente en Paraguay, lo que pasa en Paraguay no solamente pasó en Paraguay, sino que estamos dentro de un contexto regional y eso es importante porque este mismo tipo de estilo, digamos, de grabados, está presente también en varias localidades, tanto en Brasil como en Argentina especialmente, que siguen el mismo patrón. ¿Y por qué esto es importante? Es sumamente importante saber, porque eso nos da la pauta de entender justamente cómo se dio la movilidad de los grupos humanos, y cómo se fueron reproduciendo ciertos motivos. Y a lo mejor a futuro nos permite también entender qué significan. Lo que el equipo de Altamira hizo, que es lo que se ve aquí, es tratar de identificar los tipos, diferenciar por tipos. Ahora tenemos pisadas humanas, petroglifos que emulan pisadas de jaguar, pisadas de ñandú, pisadas de ciervo, o sea, mucho relacionado a los animales, también figuras antropomórficas, figuras humanas, emulando figuras humanas, líneas paralelas, puntos, líneas cruzadas, estrellas, distintos motivos. No sabemos qué significa, eso es, acuérdense que estamos hablando de hace más o menos 5.000 años, ya nadie está vivo de esa época para decirnos esto es lo que significa, y meterse a tratar de interpretar lo que significa es algo muy arriesgado. Hay varias teorías, ¿verdad?, de las que no voy a entrar ahora, pero están siempre en el plano de las teorías, ¿verdad? Este es el abrigo, justamente del Itabiguazú, que es el que se dató a 5.200 años. Como ven, es una entrada que hay en el cerro, y en la pared es donde están las inscripciones. Acá hay un dibujo, y acá hay una sección de plantas justamente también del mismo abrigo rocoso, que todo fue hecho por el equipo del Museo de Altamira. Estas imágenes están en las publicaciones que se hicieron sobre ese sitio, y que es algo sumamente interesante, sumamente importante. Bueno, si tenemos eso en mente, la fecha que yo les dije, que el abrigo del Itabiguazú está datado hace 5.200 años, ¿Por qué estamos seguros de que esto no tiene ninguna influencia vikinga? Por varios motivos, y uno de esos motivos es que el periodo de expansión de los vikingos se da en el año, comienza más o menos a partir del siglo VIII, a finales del siglo VIII después de Cristo, aproximadamente hasta el siglo X u XI, más o menos. Los vikingos son originarios de Europa, del norte de Europa, se les conoce como con distintos nombres. Son una sociedad compleja que proviene de Europa, que tenían un sistema de movilidad muy eficaz a través de los cauces hídricos, a través ya sea del mar, incluso a través de los propios ríos. El mapa que vemos aquí a la izquierda es justamente un mapa que muestra las aldeas, digamos, de vikingas o escandinavas, digamos, a través de Europa, e incluso llegando hasta Groenlandia. Hubo una ola migratoria vikinga que llegó hasta Groenlandia, de eso se tienen referencias, y hay un solo sitio
en Norteamérica, que ya es de la fase final de la expansión vikinga, que está corroborado que sí pertenece a los vikingos. Lo que vemos acá a la derecha es el bote de Needham, que está en un museo en Alemania, el Museo Schloss Gottorf, que es el prototipo de una nave vikinga, ¿verdad? Sí, los vikingos tuvieron una expansión muy grande a través de Europa, llegaron a Groenlandia, probablemente llegaron a la costa de Norteamérica. No se conoce otros asentamientos fuera de los de Groenlandia y los del otro que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que está en Canadá. Hubieron muchos hallazgos más adelante, especialmente en el siglo XX, que terminaron siendo falsificaciones, especialmente inscripciones rúnicas. Y al hacer el paralelismo real entre las inscripciones rúnicas y las inscripciones rupestres de nuestros cerros, realmente no tienen ninguna correlación. Realmente son muy, muy, muy diferentes. Fuera de eso, yo creo que la evidencia más grande para desmitificar el tema de los vikingos es la fecha. O sea, si ustedes se fijan en los fechados, tenemos un fechado de 5.000 años antes y tenemos otro de 793 años dentro ya después de Cristo. O sea que la diferencia es muy grande y realmente, como les dije, si es que hubiera realmente evidencia de la expansión vikinga en América del Sur específicamente, hubiéramos encontrado muchos más sitios arqueológicos, hubiéramos encontrado más herramientas, hubiéramos encontrado también asentamientos, porque obviamente una expansión de este tamaño, de tomar todo un continente, no se da de un día para otro, no se hace en un mes, toma un tiempo, y según el patrón también de asentamiento de los vikingos, eso implicaba, no solamente eran viajes exploratorios, sino que eran viajes para lograr establecer asentamientos en nuevas tierras, o sea, también tenía un enfoque bastante específico, y eso no se dio, y evidencia de eso no existe acá. De todas las personas que a mí me dijeron, que me mencionaron el tema de los vikingos, nadie hasta ahora supo mostrarme evidencia física, evidencia real, material, de que eso sea así. Y eso es algo que en lo que realmente todos los colegas, todos los arqueólogos que trabajamos en este periodo de tiempo, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, eso es realmente un mito, es algo que quedó, que fue una idea, digamos, en algún momento, pero que realmente no tiene absolutamente ninguna base científica. Todo lo contrario, la procedencia real de esos sitios sí tiene mucha base científica y es mucho, mucho más emocionante que la idea de los vikingos. Por lo menos así pienso yo. Bueno, y estas son algunas de las evidencias. Esta es la runa de la piedra de runas de Kensington, que está en Minnesota, en los Estados Unidos, que fue la que se encontró, digamos, una de las que causó mucha controversia y de la que se pudo incluso definir que era una falsificación. Todas las otras runas que se encontraron en los Estados Unidos pudieron descifrarse al final como falsificaciones, perdón. Y lo que acá tenemos es una villa vikinga, que es la única que realmente tiene respaldo arqueológico, que es la Leanne-sur-Meurthe en Canadá, en Newfoundland, que está nada más, que es una península que está cruzando, que tiene un pequeño estrecho que le separa de Groenlandia. Entonces, realmente la posibilidad de que hayan llegado ahí sí es muy grande y sí se encontró evidencia arqueológica. Acá, en esta parte de la prehistoria, la evidencia arqueológica es sumamente importante. Es el único testimonio que nosotros realmente tenemos de esa gente que vivió en esa época. Y todo lo demás, todas las otras coyunturas y todas las otras hipótesis que puedan haber, tienen que poder comprobarse a través de lo que es la evidencia arqueológica. Acá yo les dejo una bibliografía, si ustedes quieren. Esto que yo les dije no me inventé yo, es resultado del trabajo de investigación de muchos, muchos colegas, muy respetados, gente que realmente hizo un trabajo muy interesante, y yo les dejo acá las referencias de esto que yo les dije.
Como les mencioné, el tiempo que tenemos a lo mejor no nos permite adentrarnos mucho en ciertos temas que son interesantes, pero esos dos temas son los que yo quería tocar hoy como para darles una introducción a lo que es la prehistoria paraguaya. A mí personalmente me fascina, a mí me parece interesantísimo conocer quiénes estuvieron antes que nosotros, de dónde venimos. Creo que es algo que en los próximos años espero que tenga mucha más difusión y que podamos ir aprendiendo mucho más de eso. Y para empezar con eso tenemos que empezar a quitar de lado justamente algunos mitos que tenemos y que al final lo que nos hacen es no permitir que nosotros podamos conocer realmente nuestro verdadero pasado. Y bueno, eso es de mi parte y ahora creo voy a dejar espacio a las preguntas. Ahora las preguntas, Mirta. Bueno. Dice, el primero de todos, con respecto a los geoglifos en la zona de Amambay, ¿qué realmente se sabe de eso? ¿Qué pueblos eran? ¿Qué pasó de ellos? Ya que supuestamente eran anteriores a los guaraníes. Bueno, eso fue lo que yo mencioné. Los petroglifos son en realidad petroglifos, porque los geoglifos son otra cosa. En este caso que son inscripciones que están horadadas en la roca, se denominan petroglifos. Esos petroglifos fueron hechos por grupos cazadores-recolectores, que fue lo que yo mencioné al principio, que son grupos que llegaron a la zona en distintas oleadas migratorias y que fueron, digamos, que tomaban refugio en los cerros y en otros lugares también, que hacían campamentos temporales en varios lugares y fueron dejando esas señales, digamos, en su paso por este territorio, ¿verdad? O sea, son grupos migratorios, varias oleadas de grupos migratorios. Ese abrigo que yo les mostré, el de Itaguazú, que fue el que dio la datación más antigua, tiene varias otras dataciones también. O sea que lo que se puede comprobar ahí es que ese sitio fue visitado varias veces durante varios siglos por diferentes grupos. Incluso hay una evidencia de cerámica guaraní, o sea que incluso tuvo relevancia hasta la aparición de los guaraníes, o sea, hasta la época ya guaraní. Pero lo que se sabe hasta el momento, obviamente ninguna investigación es totalmente cerrada, pero sí fueron hechos por grupos de cazadores-recolectores anteriores a los guaraníes. Bueno, siguiente. ¿Cuál sería el elemento, objeto material más antiguo que se haya descubierto en Paraguay? Bueno, yo creo que es difícil decir un objeto, pero en realidad los elementos más antiguos hasta este momento por lo menos son las herramientas líticas, o sea, los implementos líticos. Los que se encontraron en la zona de la Amambay son antiguos, tienen miles de años de antigüedad, como les dije, el sitio más antiguo tiene 5.000 años, hay otras dataciones de 1.000, de 2.000 años, en el Chaco hay dataciones de más de 2.000 años de antigüedad, probablemente en la zona de Alto Paraná también hay muchos implementos líticos, o sea, herramientas líticas, puntas de proyectil, hachas, cuchillos, etcétera, raspadores, que son herramientas de mucha antigüedad, que son todas asociadas a grupos cazadores-recolectores, que esa era su forma de... que hacían esas herramientas, digamos, para cazar o para manejarse, digamos, en su medio ambiente. Entonces, las herramientas líticas serían los elementos más antiguos. ¿Se puede hablar de los guaraníes como los primeros grupos asentados en la región del Cono Sur? No. Este es un tema bastante interesante que a lo mejor se puede tocar en otra área. Los guaraníes son un grupo migratorio, o sea que son un grupo que llega a nuestro territorio y a esta región a través de también sucesivas oleadas migratorias, pero que después se quedan en la región y bueno, y en países como el nuestro tienen una cultura que perdura hasta el día de hoy. Pero también hubieron otros grupos, por ejemplo, los grupos Proto-Ye, que son también un grupo humano de características similares a los guaraníes en cuestiones de subsistencia, que migra, digamos, en cierta forma, antes que los guaraníes. En Paraguay no tenemos mucha evidencia de ese tema, tenemos evidencia, pero bastante poca todavía.
Pero sí hay mucha evidencia de ellos en Brasil, en Argentina, y son grupos que se asientan antes de los guaraníes, pero que después son también, se vuelven contemporáneos a los guaraníes, o sea que se encuentran en cierto periodo de tiempo en el mismo territorio. Pero no, los guaraníes no son los primeros. Si vamos a hablar de grupos humanos, los primeros que llegan a la región justamente son los grupos de cazadores-recolectores, y esa migración, hasta lo que se sabe hoy en día, sucede más o menos hace unos, llegan acá a esta región hace unos 12.000 años, que son fechas que, como les digo, van variando, y hubieron otros hallazgos también que dicen que incluso podrían haber llegado antes, ¿verdad? En Paraguay el fechado más antiguo que nosotros tenemos de grupos humanos es el de 5.200 años, que es el de la Mambay, hasta el momento, que no significa que sea el que el ser humano haya llegado hace 5.200 años, probablemente llegaron antes ya, ¿verdad? Pero es el fechado que tenemos más antiguo. Los guaraníes pueden ser considerados como grupos sociales simples. Pregunta, en el momento del descubrimiento del país, ¿dónde se acceden a los materiales sobre arte rupestre en Paraguay? Son dos preguntas realmente. Bueno, primero, si los guaraníes pueden ser considerados como grupos sociales simples. No, los guaraníes son una sociedad compleja. Los guaraníes son una sociedad compleja por el hecho de que tienen una estructura social marcada desde el inicio. Tienen un orden jerárquico, tienen una se asientan en un territorio, desarrollan, digamos, actividades sedentarias. Ellos son una sociedad compleja, son considerados una sociedad compleja dentro del estudio. Y la segunda, y al momento del descubrimiento, sí, totalmente son una sociedad compleja. En el tema de arte rupestre, yo mencioné en la bibliografía, voy a volver otra vez para dejar eso. Yo mencioné en la bibliografía algunos documentos, específicamente los del arte rupestre, el 2, el 3, son dos de ellos, hay también otras publicaciones y todas pueden encontrarse en internet. Pueden encontrarse y bajarse a internet. Esta es una pregunta que nos afecta a todos. ¿Existe alguna posibilidad concreta de que se cree la carrera de arqueología en Paraguay? Yo creo que sí. El paso que está dando la arqueología ahora es bastante interesante y es bastante prometedor. A lo mejor no va a ser mañana o no va a ser dentro de 6 meses, porque la creación de una carrera lleva muchas cuestiones fuera solamente de lo académico, y tiene también que ver con cuestiones administrativas y otras, ¿verdad? Pero yo creo que sí, yo creo que el panorama es alentador. Se está trabajando mucho en crear un marco para el desarrollo de la profesión, porque son cosas que vienen de la mano. La carrera tiene que darse también, tiene que venir de la mano del desarrollo de un campo profesional en donde la gente que egrese pueda tener también trabajo, ¿verdad? Y bueno, y hacia eso estamos trabajando justamente, y cuanto más también, cuanto más conciencia se vaya creando en ese aspecto, cuanto más conocimiento vayamos transmitiendo, y por otro lado también hace falta modificaciones en las leyes, en las formas de hacer las cosas en ciertas áreas para que eso pueda pasar. Pero yo creo que es bastante, ahora es mucho más alentador el panorama de lo que era hace 6 años. ¿De dónde vinieron los guaraníes? ¿Cómo se explica su parentesco genético con los mongoles? bueno, los guaraníes son un grupo migratorio que proviene... hasta lo que se sabe hasta el momento, que provienen de, son un grupo amazónico de la zona del Amazonas y que van bajando, que van migrando hacia el sur del continente en varias oleadas, a través de varios siglos, ¿verdad? En varias oleadas migratorias. El tema del parentesco con los mongoles es una cuestión de la que no me gustaría ahondar a mí en este aspecto específico, pero tiene que ver todo lo que tiene que ver con el poblamiento americano. Obviamente los pueblos amerindios, digamos, tienen un parentesco
con los pueblos asiáticos, porque es de donde viene una de las oleadas migratorias justamente al continente. Probablemente la más antigua viene de hacia la zona de Bering, que justamente viene por Norteamérica, que es una de las entradas, digamos, de cómo llega el hombre al continente americano. Entonces todos, prácticamente todos los grupos humanos que se asientan en el continente tienen digamos, un antecedente asiático. Y podría venir por ahí, o sea, específicamente no puedo contestar esa pregunta, no me hace falta más información y realmente para ver si es así, pero de que hay un padrón, digamos, genético, de que hay un parentesco con grupos asiáticos, hay, porque es de donde viene una de las corrientes migratorias. ¿Se podría aclarar nuevamente el tiempo que tiene esta letra que está en Guairá? Bueno, en Italetra específicamente no se hizo ningún estudio de datación, pero sería contemporáneo a los abrigos de la Mambay. Son los mismos tipos de petroglifos, son los mismos patrones, los mismos símbolos, entonces sería prácticamente contemporáneo el desarrollo de la Mambay. Todavía no hay ni una datación hecha ahí. De todos los sitios de arte rupestre, en realidad hace falta más investigación, fuera de lo que ya hizo Altamira, que fue un inicio espectacular y que, como dije, permitió desmitificar uno de los eternos mitos de la prehistoria paraguaya, pero falta hacer ese trabajo de datación también. ¿Cómo se habrían dado los encuentros de guaraníes con otros grupos humanos en la región? ¿Existe alguna evidencia de hostilidades o amistades entre estos grupos? Bueno, hay algunas evidencias acá en Paraguay en sí. Bueno, tenemos la relación que está bastante documentada, incluso que es la relación entre los guaraníes y los guaycurúes, por ejemplo, que era una relación bastante belicosa, ¿verdad? Pero sí, lo que hay que entender de la migración guaraní es que la migración guaraní fue una migración que implicó una conquista, o sea, implicó una llegada al territorio de un grupo ajeno, digamos, en ese momento, que llega y encuentra a otros y tiene que empujar a esos grupos que estaban para hacerse con el territorio. Entonces sí, hubo una tensión, hubo tensiones en los grupos, incluso entre los grupos guaraníes y los grupos protoyé que yo mencioné, en donde los grupos, muchos de los asentamientos de protoyé fueron desplazados por los grupos guaraníes, y que es una realidad, ¿verdad? O sea, toda migración, especialmente en esa época, viene con un elemento de violencia que nosotros no podemos negar. O sea, el mito, nosotros tenemos también un mito dentro de nuestra memoria, que es que los guaraníes eran un pueblo pacífico, que digamos todo era, se hizo de forma pacífica, pidiendo por favor y diciendo muchas gracias, pero en realidad no fue así, ¿verdad? Cuando llegan los grupos al territorio, es realmente una conquista. ¿Qué libro nos recomienda para aprender sobre los guaraníes? Sobre los guaraníes, están... Yo creo que sobre la cultura guaraní específicamente están los libros de Bartomeu Meliá. Bartomeu Meliá tiene un libro que se llama Cultura Guaraní, si no estoy equivocada, en donde habla de varios aspectos sociales, de la procedencia de los guaraníes y de ellos en sí como cultura. Y yo creo que con Bartomeu Meliá, con artículos o libros de Bartomeu Meliá, uno puede tener una buena aproximación. Él fue un gran conocedor y un científico demasiado importante para nosotros en esa área. Entiendo que los indígenas de la región occidental y oriental pertenecían a diferentes grupos. Escuché que los del Chaco eran del tipo paleolítico y que los del oriental del neolítico. ¿Se puede aclarar eso? Bueno, ahí es justamente donde entramos un poco otra vez al tema del uso de los conceptos. En realidad, el paleolítico lo que hace es hacer una referencia a grupos de cazadores-recolectores, por lo menos cuando se aplica a nuestro contexto, a grupos de cazadores-recolectores que son nómadas, que se van detrás de los animales, recolectan para vivir y no tienen, digamos, una residencia permanente, digamos. Tanto en la región oriental
cómo en la región occidental, en el Chaco, existieron grupos tanto paleolíticos, o sea, asociados al paleolítico o al paleoindio, como le decimos nosotros en América, o sea, cazadores-recolectores, y también existieron grupos asociados a lo que sería una cultura neolítica, o sea, grupos horticultores y ceramistas. O sea, en ambos lugares existieron esas vertientes, ¿verdad? El tema que hay es que sobre el Chaco hay menos, hay menos investigaciones por un lado, y por otro lado la investigación que existe está menos socializada hasta cierto punto. Después, ¿existen registros o evidencias de escrituras primitivas en el país para saber un poco acerca de la evolución lingüística? Escritura primitiva. Claro. No. Tipo una traducción de jeroglífico, me imagino que pregunta. ¿Si existe alguna forma de identificar esas primeras escrituras que se encontraron? Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Las culturas que estaban en nuestro país eran culturas orales, ¿verdad? Que tenían comunicación oral. Los petroglifos que están en los cerros pueden y son de por sí una forma de comunicación que no sabemos qué significa, ¿verdad? Pero que no solamente está asociada a nuestro territorio, por eso en sí, hasta donde yo tengo entendido, no existe fuera de los petroglifos que mencioné, ¿verdad? Que son la primera, digamos, la primera forma de comunicación no oral que podemos encontrar, digamos, aquí en diversas partes del mundo. ¿Qué valoración daría el encuentro entre guaraníes y los jesuitas en las misiones? Bueno, yo creo que tiene bastantes aristas, ¿verdad? Como yo les estuve diciendo, el tema de la migración dentro de lo que es nuestro territorio y en sí en el mundo, no es un tema raro, o sea, siempre hubo migración, siempre hubo encuentro de culturas y va a seguir habiendo, porque así es el ser humano. Entonces, es una cuestión que tuvo su momento histórico. Nosotros tenemos muchos testimonios justamente de la parte jesuítica, de cómo fue para ellos, ¿verdad? Obviamente de la parte de los guaraníes no tenemos, porque ellos no tenían un sistema de escritura desarrollado en esa época, y obviamente la cultura que nosotros conocemos hoy es una cultura que ya fue también modificada dentro del propio contexto jesuítico, ¿verdad? Yo no voy a arriesgarme, porque no soy antropóloga, a hacer ninguna valoración en lo que es si es bueno o no, o si fue bueno o malo. Yo creo que es mucho más complejo que eso, y querer simplificar algo así en solamente bueno o malo es un poco arriesgado. Son momentos históricos, son contextos históricos que nosotros ya no vivimos, ¿verdad? Que no podemos presenciar, y que son muy difíciles de juzgar. O sea, desde la arqueología nosotros damos mucho valor a examinar la evidencia de forma objetiva, justamente, sin emitir un juicio sobre lo que estamos viendo, un juicio personal, digamos, sobre lo que estamos viendo. ¿Se puede ampliar o continuar el trabajo de Perazo? ¿En qué, por ejemplo? En caso de que se pueda. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que si Perazo estuviera todavía hasta hoy con nosotros, la arqueología hubiera tenido un desarrollo mucho más grande del que tuvo en los últimos años. Y que es algo que yo creo que sin duda hubiera sido así. Y sí, los trabajos de él totalmente deben continuarse, pueden continuarse. Perazo realmente realizó una variedad de trabajos, tanto en la parte, en lo que es la parte sur del país, con las propias misiones jesuíticas, ¿verdad? Que son trabajos que se están continuando, que hay colegas que están continuando esa parte del trabajo en esa área. Y después en lo que es la parte prehistórica, él sentó las bases, digamos, para una arqueología científica en el Paraguay, y obviamente sus descubrimientos y sus conclusiones son sumamente importantes para nosotros hoy
para los trabajos que nosotros estamos haciendo hoy justamente en lo que es arqueología prehistórica. O sea que sin duda se está continuando el trabajo de él, ¿verdad? Puede considerarse por la antigüedad de los hallazgos que la Mambay pudo haber sido un punto de expansión cultural sudamericana. Yo creo que de una forma tan, digamos, así, para decirlo de una manera tan clara, no. Porque hay sitios en Brasil, en Argentina, que son mucho, mucho más antiguos que la Mambay, en Chile, en Uruguay, que son sitios más antiguos, ¿verdad? El punto de expansión, claro, por ejemplo, para la cultura guaraní es el Amazonas. Como nosotros estamos más hacia el sur en relación a otros países, si nosotros analizamos los otros sitios, por ejemplo, similares, que tienen características similares a la Mambay, en el norte de Brasil, por ejemplo, vamos a ver que eso de alguna forma va bajando, va descendiendo. Entonces, en realidad, yo no pondría a la Mambay como punto de expansión. A lo mejor, obviamente, para que se hayan elegido esos lugares y no otros, tiene un significado importante, podría haber tenido un significado importante, ¿verdad? Que hoy en día nosotros desconocemos. Pero, como digamos, como punto de expansión para América, yo no me arriesgaría a decir algo tan ambicioso. ¿Se sabe qué grupo social pertenece justamente a estos hallazgos de Mambay? ¿Estas escrituras de Mambay? No, se les asigna a los grupos cazadores-recolectores, que no, de los que nosotros desconocemos a qué familia pertenecerían. Por ejemplo, los guaraníes pertenecen a una familia lingüística que se llama Tupí-Guaraní, y así a otras familias lingüísticas del Paraguay, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de grupos cazadores-recolectores, justamente son grupos a los que no podemos asociar, en principio, a ninguna familia conocida, digamos, porque de alguna manera les anteceden. Entonces, nosotros abrimos, digamos, un grupo donde decimos, ok, son grupos cazadores-recolectores. Ahora sí, dentro de la arqueología, especialmente en lo que tiene que ver a grupos cazadores-recolectores, sí se hablan de culturas materiales, que no están asociadas en sí a cultura, como nosotros entendemos cultura social, sino que cultura material básicamente significa forma de hacer. O sea, hay culturas materiales que tienen ciertas características, por ejemplo, en las herramientas líticas, en la cerámica y en otras cosas, que digamos, son comunes a varios lugares, ¿verdad? Y dentro de esas culturas, por ejemplo, está la cultura Umbu, que es una cultura material de grupos cazadores-recolectores, que se encontró en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y yo, por ejemplo, a través de mi trabajo, yo pienso también que lo que se encontró en la Mambay, las herramientas líticas que se encontraron en la Mambay, pertenecen también a la cultura Umbu. O sea que si nosotros vamos a ese grupo de cazadores-recolectores de cultura Umbu, en todo caso diríamos, pero en realidad no podemos decir pertenecen a esta familia o a este grupo social. Bueno, Mirta, tenemos muchas preguntas y tenemos 5 minutos, así que te voy a hacer la pregunta tipo si lluvias y vos contestás brevemente, ¿sí? Bueno. Reconoce, respecto al conocimiento de propiedades medicinales de plantas, ¿se puede decir que esto es atribuible efectivamente a los guaraníes? Sí, yo creo que en gran parte de nuestra ¿cómo se llama? Farmacia, digamos, sí se le atribuye a los guaraníes, ¿verdad? Eso no quiere decir que a lo mejor los guaraníes no hayan también aprendido de alguien antes, ¿verdad? Pero a nosotros nos llegó a través de los guaraníes. En una investigación reciente, un grupo de investigadores antropológicos de Argentina concluyó que los y las paraguayas tienen uno de los porcentajes más altos de ADN guaraní. ¿Cómo se pudo haber dado eso? Y porque nosotros hasta hoy en día somos el país que más población tiene entre los países donde se presenta la población guaraní, ¿verdad? O sea que probablemente tiene que ver con eso, pero yo no soy genetista, entonces es complicado de responder esa pregunta así de forma tan rápida. ¿Cuántos hallazgos se conocen hasta ahora de animales prehistóricos en Paraguay? ¿Cuántas especies aproximadamente? Bueno, hay toxodontes, están después el famoso perezoso gigante que se encontró en Vallemí,
Después hay, por ejemplo, hallazgos de, bueno, hay evidencias de hallazgos de gliptodontes, que son los tatús gigantes, los armadillos gigantes, digamos. Pero claro, eso es megafauna, ¿verdad? Son hallazgos de megafauna y hay varios que están siendo investigados, pero dentro de lo que es la paleontología. Hasta ahora no hubo ninguna evidencia de, por ejemplo, de caza de animales, de que esos animales hayan sido cazados por seres humanos en épocas prehistóricas. Hasta ahora lo que se encontraron fueron restos de esos animales. Entonces, todavía es un campo que está siendo investigado por la paleontología y hay varios trabajos publicados ya sobre ese tema por dos compañeros, Sergio Ríos y Ricardo Soberlich. Si buscan esos nombres en internet van a encontrar esos trabajos. ¿Se realizó estudios de ADN de los indígenas chaqueños y guaraníes? Tengo entendido que en algún momento se hizo, no sabría decir cuándo, y no sabría decir cuán grande fue la muestra, pero tengo entendido porque leí en algún lugar que se hizo, que se hicieron. Pero no sabría decir cuáles son los resultados y tampoco sabría decir si la información es veraz, porque no vi ninguna publicación científica al respecto hasta el momento. ¿Estudios de música de los indígenas chaqueños en Paraguay existe? ¿Y si hay bibliografía que podría facilitarnos? Sí existe, y sí hay bibliografía. Así, digamos, de la punta de la lengua no tengo, pero creo que José Sanardini tiene algunos trabajos hechos. Creo que también José Antonio Gómez Perazo tiene algunos trabajos hechos sobre musicología. Guillermo Sequera. Son algunos autores que trabajan el tema de etnomusicología y que creo que la persona interesada puede buscar esos autores y ver esos trabajos. Mientras me preguntan esto en el privado, pero ¿qué estás investigando vos particularmente en Paraguay? Bueno, en Paraguay yo trabajo de forma independiente, digamos, y trabajo así mismo con varias, en varios contextos, ¿verdad? Mi área de especialización es prehistoria, pero los arqueólogos somos en Paraguay todavía un poco versátiles, o sea, estamos trabajando en varias áreas. Mi área principal de trabajo está hacia la zona de Alto Paraná, y específicamente en lo que es arqueología prehistórica y en la parte de protohistoria. Yo trabajo con el Museo de Itaipú. Y después estoy haciendo también ahora actualmente trabajos en el Chaco paraguayo y hacia Misiones también. Bueno, Mirta, llegó el tiempo, se quedaron unas preguntas, las disculpas del caso, pero tenemos un tiempo que establecemos con la, sí, sí, con la universidad y nos disculpamos con la gente. Por ahí, Mirta, no sé si quieres dar tu correo electrónico, por lo menos para ahí si la gente quiere evacuar alguna pregunta. Sí, cómo no. Pongo ahí está en la pantalla, sí. Ahora. Entra en el grupo de chat y ahí podés poner tu ahí correo. Ahí está en la pantalla. Está en la pantalla, Fabián. Ah, ya en la pantalla, está cierto. Sí. Pongo también en el grupo de chat por las dudas. Ahí pueden sacar las dudas. Les agradecemos nuevamente. En serio, Mirta, es un lujo para nuestro país. Vi ahí que está también entre la audiencia Astrid Ábalos, que es nuestra otra colega. Una capa, ella se formó en Francia, así que el agradecimiento para las dos por venir a arriesgarse y trabajar en nuestro país sabiendo el escaso campo y la poca importancia que todavía le estamos dando a la arqueología. No, por favor, un gusto para mí y bueno, y como les dije, hay muchísimo todavía que hablar y si es que se da la oportunidad, de repente podemos tratar también otros temas más específicos. Creo que hoy siempre surgen más preguntas que respuestas y bueno, y eso es lo que hace la investigación, ¿verdad? Siempre vamos a tener preguntas que responder. Santiago. Y más que nada agradecer y mencionar a las personas que están participando de que este es un ciclo de historia de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad de Columbia, que todos los miércoles, entre las 18 horas y las 19, estamos organizando diferentes tipos de encuentros. Entonces yo creo que amerita continuar con la exposición de Mirta, desde el punto de vista de que quedan muchas preguntas por responder y
y fue muy productivo desde el punto de vista práctico también para conocer un poco más de esos mitos principalmente que teníamos en cuanto a la llegada de los vikingos, a los elementos más antiguos que uno pudiera reconocer dentro de lo que es la geografía propia hoy del Paraguay. Sí, bueno, gracias Mirta, una vez más, gracias Fabián por moderar esta noche, gracias a Santiago por el apoyo, y otra vez en nombre de la Universidad de Columbia, desde Fundamenta, en nombre de la carrera de turismo, nosotros le agradecemos por acompañarnos, seguramente ya vamos a estar difundiendo los siguientes ciclos de historia en nuestras redes sociales, nos pueden escribir también correos, sea Fabián, a mí, a Santiago, con sugerencias para próximos webinars. Y bueno, les invito a seguir compartiendo con nosotros en estos días más ciclos de historia y nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Que tengan muy buenas noches a todos. Chao, chao.